Hola, ¿qué tal? Muy buen pasado mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día martes 14 de diciembre del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Como siempre, vamos a estar compartiendo cuestiones que tienen que ver con el acontecer cotidiano de Moreno y General Rodríguez, preponderantemente Moreno en estos días porque ocurren muchas, pero muchas cosas. Sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Como siempre, las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Paradis, don Cristian Armaño. Y desde los estudios del canal, el dúo dinámico. ¿Cómo dice que les va? Bastante bien. Hoy estoy medio... Hoy estás medio que y se te murió el audio. Bueno, a no ver. Te escucho. Ah, mira, ahí me escuchas, sí. ¿No? Sí, el micrófono. Sí, no, que estoy Solari, Martín se fue a hacer un trámite y vuelve en media hora, 40 minutos. No vuelve más, hasta mañana no sí, vuelve. Sí, me parece, yo tampoco le creí, pero bueno. Ah, aparte como está afuera, digamos, está soplando viento, me parece que se viene la lluvia en un par de horas nada más. No sé si alrededor de las 4 o 5 de la tarde se pudre todo. Vamos con los datos del clima justamente, vamos a desaznarnos respecto a cómo va a estar el clima en los próximos días. Bueno, para el día de hoy, la mínima 16, la máxima 28. ¿Te olvidaste de la lluvia? ¿No te apareció la lluvia, Federico? Nubes con B corta, Federico, la que te parió, por favor. Juro que no, ¿qué? Juro que no, que estaba así, ¿eh? No, ni lo vi, ni lo vi. ¿Y qué, pero quién lo escribió? Y Marticho, esto quedó de hace rato, ¿eh? Nube, ayer debe haber salido nubes también con B corta. Pues ni se tocó. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si... Te salió ayer también, ¿eh? No, ayer no decía nada de nubes, ¿eh? Ahí tengo el chat, ayer nada de nubes, ¿eh? Debe ser antes porque estaba escrito. Yo lo único que hice fue cambiar martes y los logos, porque decía que no había lluvia, nada más. Bueno, hoy 16 la mínima, 28 la máxima, lluvia. Y yo tengo que mañana también llueve, me parece, a ver. Para que, a ver, me fijo el celular. Bueno, pero viste que sí, mañana también llueve, no la invoca. Federico, ¿eh? Google a mí me dice que no hay lluvia. 16 y 28 hoy, mañana 16 y 28 también. Dice Federico que sale el sol, yo tengo como que llueve. Es más, venía escuchando la Rock and Pop y decían que llueve. Para el jueves, sí, sale el sol al pleno con una mínima de 16 y una máxima de 30. Gran amplitud térmica, 14 grados. El viernes, parcialmente nublado, una mínima de 19 y una máxima de 30. Y el sábado... 20 la mínima, 32 la máxima, lo que tiene que ver con la situación del clima en los próximos días. Bueno, vamos a comenzar, pero distinto a lo que comenzamos habitualmente, porque hubo novedades respecto al caso de Cristian Quiñones, este joven que fue baleado el sábado a la noche en el barrio Los Mirasoles de Trujuy, detrás del barrio Los Granados, porque ayer a la tarde, 6 de la tarde aproximadamente, detuvieron en General Rodríguez al acusado de haber baleado a este joven. Pon el video nomás, Cristi, vos, Federico. Como decíamos, esto ocurrió ayer, donde personal de la estación policía de Moreno detuvo a Brian Emanuel Santillán, de 28 años, en una finca de General Rodríguez. Fue apresado en el interior de la estancia La Tapara, cerca de la ruta 28, antes había sido visto en una precaria vivienda del barrio Vista Linda, en el cruce de la calle Vélez Arfiel y Ameguino, donde huyó a la carrera luego de advertir la presencia de los uniformados. La fiscalía que interviene en esta causa, recordemos que Cristian Quiñones fue baleado el pasado sábado 11 de diciembre,
cerca de las 21, pasadas las 21:30, porque el reloj de la cámara de seguridad que captó el momento del ataque estaba desfasado. Cuando Cristian junto con su novia descendían de un colectivo y se dirigían a la casa de su hermana y de su cuñado para festejar el cumpleaños de este último. En esos momentos aparece una moto con dos delincuentes, uno manejaba, el otro era el que robaba. Este último se bajó, con un arma de fuego intentó desapoderar de sus pertenencias a Cristian y Cristian se resistió. Este sujeto disparó 4 veces, impactando en distintas partes del cuerpo. Ahora vamos a estar hablando en la nota que hice usted un rato, en la puerta del hospital, con la hermana. Está con pronóstico reservado, pero ha presentado una leve mejoría. Luego de ser baleado, Cristian fue subido al auto de un vecino y trasladado al hospital Mariano y Luciano La Vega, donde le salvaron la vida. Como tantas veces ha ocurrido con nuestro hospital público, porque uno puede quejarse de que tiene un turno programado y no te atienden, pero ante situaciones de vida o muerte, los profesionales muestran toda su excelencia y han salvado innumerable cantidad de vidas nuestro hospital público. Bueno, Cristian quedó internado, fue operado cuando llegó al hospital. La operación terminó como a la 1:30 de la mañana, donde lograron estabilizarlo en gravísimo estado, pero estable. Esto no implicaba que no podía llegar a fallecer. Las primeras 36 horas fueron claves, hasta que bueno, pasaron ese umbral de tiempo y hoy ha presentado una leve mejoría, según nos contaba la hermana. Lo vamos a compartir en instantes. La policía y la fiscalía, la UFI número 8, a cargo del doctor Gabriel López, comenzó una investigación con el servicio de calle de la comisaría de Trujuy y pudieron determinar que el sujeto que disparó contra Quiñones sería un individuo al que lo conocía con el apodo de Chocho. Posteriormente pudieron determinar que se trataba de Brian Emanuel Santillán, quien respondía a ese apodo de Chocho, un hombre de 28 años con frondoso prontuario policial. Estuvo detenido por robo, por delitos contra la propiedad, en el año 2013, en el 2014 y en el 2017. Por este último, según lo que me decían ayer fuentes judiciales, y al ser reincidente, pagó una pena de cárcel, porque fue un robo agravado por el uso de arma de fuego, según lo que me decían, y fue liberado hace poco tiempo. No me pudieron precisar exactamente cuándo hacía que había sido liberado, pero en el curso de este año había sido liberado por ese delito. Evidentemente salió de la cárcel y siguió cometiendo robos. Bueno, este milagrosamente no tuvo un desenlace fatal de casualidad. Así que con esos datos empezó a acercarse la justicia en torno a Brian Emanuel Santillán. Llevaron adelante un allanamiento en el barrio Villanueva, según los datos que tenemos. No fue encontrado en ese lugar, pero se habían librado 3 órdenes de allanamiento, una de ellas en el barrio Vista Linda de General Rodríguez. Justamente en ese barrio es donde la policía lo logra individualizar. Cuando vio la presencia policial empezó a huir a la carrera a través del campo y se metió en una estancia, como le decíamos, la estancia La Tapara, que está a la vera de la ruta 28, allí con la anuencia del propietario. Se metieron los policías y lo encontraron escondido dentro de una dependencia de esa estancia. Fue apresado, fue trasladado a los calabozos de la comisaría segunda, según tengo entendido, y hoy a la mañana o al mediodía fue trasladado a la sede de la fiscalía, donde se habría negado a declarar, según lo que me contaban hace un ratito nada más. Quedó imputado en el delito de homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa en perjuicio de Cristian Quiñones,
que sigue su recuperación en el Hospital Mariano Luis de Vega. Obviamente hay un cómplice que está prófugo, pero según lo que me dicen también las fuentes judiciales, ya estaría identificado. Todos los allanamientos y la detención fue avalado por el juzgado de garantías número 2 del mismo departamento judicial, cuyo titular, el doctor Gabriel Castro, firmó tanto las órdenes de allanamiento como la orden de detención. Por eso ayer a la tarde nosotros difundíamos, por pedido de la justicia, su rostro, porque era intensamente buscado. Los investigadores judiciales con los que estuvimos hablando no tienen ningún tipo de duda de que Brian, Emanuel Santillán, de 28 años de edad, alias Chocho, habría sido el autor material de los disparos que hirieron gravemente a Cristian Quiñones. Bueno, ahora va a estar detenido, tiene 15 días, más una prórroga de 15 días el fiscal para tenerlo detenido, y después pedirá la prisión preventiva. Es reincidente, así que va a ser fácilmente otorgada por la justicia, siempre y cuando las pruebas que aporten desde la fiscalía serán las suficientes para acreditar la imputación por homicidio agravado, criminis causa en grado de tentativa, porque recordemos que la fiscalía tiene que demostrar, por lo menos con un grado de certeza alto, la participación de este sujeto en el ataque que sufrió Cristian Quiñones. Y justamente, y hace un ratito nada más, estuvimos en la puerta del Hospital Mariano Luciano de Vega, también nuevamente un problema de audio y nuevamente culpa mía, estuvimos hablando tanto con Alicia, hermana de Cristian, y con Daniel, el cuñado. Lo que dice Daniel no se escucha nada, así que Armaño trató de arreglar por lo menos para conocer el parte de salud de esta mañana de Cristian Ordóñez. Esto nos decía Alicia, hermano de la víctima. Bueno, Alicia, Daniel, nuevamente lo importante. ¿Cómo está Cristian? Hubo una pequeña mejoría, están viendo la posibilidad de una nueva cirugía para ver cómo están. Los órganos fueron más dañados, fue el hígado y los intestinos. Así que bueno, están esperando unos parámetros de unos análisis para ver cómo sigue. Bueno, son buenas noticias, son esperanzadoras, pero siguen estabilizados. Los médicos te dicen que justamente la edad y la condición física de él son fundamentales para su recuperación. Sí. La ventaja que tiene 28 años, es un chico joven, sano, y eso es valiosísimo en este momento y para la condición en la que él llegó. ¿Fueron 3 disparos los que ingresaron en su cuerpo finalmente o no lo saben todavía? Cuatro. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está la familia? Y ahora estamos un poquito más tranquilos, porque bueno, por las noticias, porque posiblemente puedan llegar a la operación, pero bueno, también estamos un poco preocupados, porque no deja de ser una operación, y en las condiciones que él está, lo que queremos es que pueda resistirla y pueda salir bien. Y mi mamá está acá, que no se mueve, no quiere moverse de acá, por más que lo pueda ver 5 minutos nada más. Ya no se quiere poner de acá, se va a su casa a bañar y vuelve. ¿Sigue necesitando donadores de sangre? Por esta semana ya no. Desde acá, desde la terapia, nos dijeron que el banco de sangre está completo, que no vendan más gente, pero la semana que viene sí. Así que por esta semana no. ¿Que a partir del lunes se presente en qué horario? De 7 a 9 y media de la mañana en el sector de Lucía. Ahí compartíamos lo que nos decía Alicia con este pequeño problema de audio que decía, tomó audio ambiente nuevamente y el ruido del paso de los colectivos afectó justamente la nota, pero lo importante es que Cristian estaba presentando una leve mejoría de su gravísimo cuadro. 4 disparos de arma de fuego recibió, 4 disparos de una pistola calibre 9 milímetros, así que bueno, mucha gente pidiendo a su Dios por la salud de Cristian. Bueno, como decía Alicia, ya esta semana está cubierto toda la demanda del banco de sangre del Hospital Mariano Luciano de la Vega, y esperan justamente la semana que viene hacer una nueva convocatoria, porque va a seguir internado, sus lesiones son gravísimas. Bien lo decía Alicia, pulmón, hígado, intestinos, fue
Fueron dañados por uno de los plomos que atravesó su cuerpo ante el ataque de motochorros. Así que entonces, Brian Emanuel Santillán, 28 años de edad, alias Chocho, fue detenido en la tarde de ayer, acusado de ser el autor material de los disparos que hirieron gravemente a Cristian Quiñones, que presenta una leve mejoría en el día de hoy y esperemos que siga su evolución de manera favorable. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la situación epidemiológica por coronavirus, Federico, y en este caso con datos de provincia de Buenos Aires que fueron posteados ayer a la noche, 13 de diciembre, 22:08, y dicen que en Moreno hay 59.425 casos positivos de COVID, 1.360 fallecidos, 57.838 recuperados de la enfermedad, 808.957 son las vacunas que se han aplicado en Moreno desde el comienzo de la campaña, 441.743 primeras dosis, 340.982 segundas dosis y tercera dosis son 20.227. En el siguiente cuadro se ve claramente que la tendencia de contagios se sigue manteniendo estable en la población económicamente activa, fue la que más se contagió de coronavirus, y respecto a los fallecidos, los adultos mayores a partir de los 60 años es cuando han tenido mayor tasa de letalidad por la enfermedad. Esa es la información que estamos manejando a través de fuentes oficiales, que es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que la mayor tasa de letalidad en mayores de 60 años, con un pico de 70 a 79 años. ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Que en Moreno tenemos 59.425 casos confirmados de COVID, como bien decíamos, 12 más que en el día de ayer, lo que reflejamos el día de ayer. No se registraron fallecidos, son 1.360 los fallecidos desde el comienzo de la pandemia en Moreno. Se recuperaron 17 personas también en las últimas 24 horas y se aplicaron 4.452 dosis de vacuna respecto al informe que brindábamos en el día de ayer. Tenemos el jornada de abordaje territorial por coronavirus. Hay que ver qué es lo que pasa si es que el tiempo amenazante finalmente se desata lluvia y tormenta en el curso del día de hoy y se extiende hasta el día de mañana, porque mañana, miércoles 15 de diciembre, de 9 a 13 horas en Trujuy, en el ingreso al complejo habitacional Las Catonas, se va a estar realizando el operativo Detectar en el Barrio, en Avenida Libertador, entre Chuquisaca y Ciudad de la Paz, en el ingreso al complejo habitacional. Va a ser suspendido si las condiciones climáticas no son favorables, son adversas. Y el viernes 17 de diciembre, de 9 a 13 horas, van a estar en la Plaza Reja Grande, Victorino de la Plaza y La Madre, en la zona de la Reja Norte, del otro lado de la autopista del oeste, la jornada de abordaje territorial por COVID-19. Y esto también es importante recordarlo, metérselo bajo la mollera, comentárselo al vecino que no sabe. Desde el 10 de diciembre, segunda dosis libre para mayores de 3 años. Mayores de 3 años quiere decir 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, 25, 50, 30, 45, 60, 70. Para todos los mayores de 3 años, segunda dosis libre, obviamente primera dosis también. Es necesario haber cumplido el plazo obligatorio entre dosis, en el caso de AstraZeneca y Sputnik 60 días, en el caso de Sinopharm 21 días y en el caso de Pfizer y Moderna 28 días. Recuerden que los chicos y chicas menores de 13 años deberán concurrir con un adulto responsable que firmará un consentimiento para vacunación. Información que también me manda Karina, dice: vacunarse es la única forma de que si llega la tercera ola sea lo menos dañina posible, ¿no sería la cuarta ya? El jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reconoció que en las últimas semanas hay una tendencia a la suba de casos de coronavirus y advirtió la importancia de completar esquemas de vacunación y dosis de refuerzo para que de darse una tercera ola, cuarta diría yo, sea lo menos dañina posible. En las últimas semanas venimos teniendo un aumento sostenido de los casos. Hay gente que todavía no completó el esquema de vacunación
y otra reinfectada, comentó Bianco. Se tomaron medidas para demorar la llegada de la variante Omicron, pero es un fenómeno global, incluso con algunos países donde ya tiene carácter predominante, o como por ejemplo en África. Todavía no estamos en una situación crítica, remarcó Bianco, quien señaló que en el peor momento de la pandemia tuvimos 12.000 casos por día promedio y hoy estamos en menos de 1.000. Lo importante es avanzar paulatinamente para completar los esquemas y con las dosis de refuerzo. Es la única forma de inmunizar a la población y para lograr que si existe una tercera ola, cuarta diría yo, sea lo menos dañina posible en cuestión de infecciones, pero también en internaciones y fallecimientos, afirmó el funcionario. Este es el camino que nos marcamos en la provincia de Buenos Aires. Digo cuarta si es que tomamos en cuenta Omicron ya, ¿no? Y lo que se está preparando es para abril del año que viene, a ver qué impacto tiene alguna de las variantes que van mutando de manera meteórica. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron al vivo de Facebook y vamos a hacer la primera pausa porque todavía tenemos mucho material para compartir. Maggie Rivero dice, hola gente, ¿dónde están las 1600 luminarias en la reja sur? Yo no tenía información de 1600 luminarias, ¿eh? No vi nada. Carmen hace justamente lo que decía yo. ¿Dónde lo anunciaron? Me interesa, yo tampoco vi el anuncio. Kevin Abullo dice, ¿1600? Y el amigo Néstor Eduardo Botazzi, seguramente mañana o pasado sale la nota que te hicimos el sábado, Néstor. Muy cierto es que el hospital salva vida, jode la inoperancia que se ve y se puede solucionar, pero tenés razón, Rodri. Sí, Néstor, en el hospital te salvan vida y puedo dar un montón de ejemplos. El que más rápido me viene a la cabeza es el de Daniel Castón, el policía que fue baleado en Moreno Sur, y yo estuve esa noche porque conozco a la familia, y Daniel entró muerto. Mateo Palermo, ¿se sabe algo de las paritarias? ¿De qué paritarias, Mateo? Dicen que de un supuesto bono municipal, ¿te referís? No, ayer estuvimos, hoy vamos a estar compartiendo, en el próximo bloque, vamos a estar compartiendo información que tiene que ver con las elecciones de ATE, de la rama municipal, y estuvimos hablando de estas cuestiones, mientras está sonando la sirena de los bomberos, la estoy escuchando pese a tener los auriculares. Vamos a hacer la primera pausa comercial. En el próximo bloque tenemos mucha más información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora a Sismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 1124-024370, Aristóbulo del Valle 2629, Moreno, Clínica Alcorta, Asismed, más salud, más vida. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, estoy contestando mensajes. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad, seguimos compartiendo información. Allí les anticipaba, les contaba, les relataba sobre una situación que se vivió temprano en la mañana cuando comenzaba las elecciones de la rama municipal de ATE. Una pelea, yo les hablaba de una pelea, entre Walter Cravero, el secretario general de ATE, y Pablo Lopardo, que es el máximo dirigente de Alternativa Estatal, una agrupación interna de ATE. Bueno, lo que dicen desde la lista verde Anunzate, la ganadora, es que fue una agresión directa de Pablo Lopardo. Lo cierto es que hay una denuncia de por medio, y más allá de estas cuestiones que lamentablemente es parte del mal llamado folclore electoral, hubo elecciones y ganó la lista verde Anunzate y consagró nuevamente como secretario, como delegado general de la rama municipal de ATE a Raúl Mosca Soria. Justamente con ellos estuvimos hablando ayer, estuvimos hablando con Zulema Lagraña, que es la delegada adjunta, Raúl Soria, el delegado de general de la rama municipal, y con Walter Cravero, secretario general de ATE Moreno, que habla sobre este incidente. Vamos a compartir la nota. Bueno, Zulema, ¿contentos? Muy contentos, la verdad, muy muy contentos. Queremos agradecer a todos los compañeros que nos han acompañado nuevamente, que han confiado en la Verde Anunzate, como siempre. Y bueno, nada, simplemente gracias, mil gracias a todos. Raúl, ¿los resultados cuáles fueron? 179 en junta interna a 79. La verdad que, como bien dijo Zulema, estamos muy contentos. Fue una jornada muy agotadora, muy larga, sin poder hacer una campaña. La verdad que entre tantas obligaciones, el paro, diferentes actividades que hemos tenido, no hemos tenido tiempo de hacer siquiera campaña. Sí, obviamente, claramente quedó demostrado que los trabajadores confían en nosotros, confían en La Verde, y que tenemos un trabajo territorial importante, se expresa en los votos, digamos, de los trabajadores, claramente. ¿El resultado fue parejo en todas las secretarías? ¿Hubo alguna secretaría donde obtuvieron más votos? ¿Alguna secretaría que hayan perdido? Por ejemplo, en lo que es delegados de sector, hemos perdido por un voto, con lo cual ingresaron los delegados de Alternativa Estatal. En el resto de las secretarías hemos ganado en todas, en algunos ajustado, en otros por amplio margen. Hubo dos urnas que fueron impugnadas, el IMDEL y dos de salud. ¿Qué pasa con esas urnas? ¿Quién resuelve? Resuelve la justicia electoral. Se ha hecho el informe, las planillas, todo como corresponde. Básicamente lo que sucedió es que los fiscales y el presidente acordaron agregar en el padrón y no se podía. ¿Cómo sigue ahora? ¿Hubo incidentes a la mañana? Sí, hubo incidentes. El referente de Alternativa Estatal agredió a nuestro secretario general. Obviamente hubo se trató de separar, de evitar esa situación. Por suerte, después de ese incidente, la elección transcurrió con normalidad. Nosotros entendemos que somos compañeros trabajadores,
y que el enemigo es otro. No, los compañeros de alternativa, los trabajadores de alternativa no son el enemigo, y así nos manejamos en los sectores, digamos, y en toda nuestra vida política gremial. ¿Hubo denuncia penal? Ahí tendrías que preguntárselo al secretario general. La verdad que con todo el ajetrín de la elección no sé si se hizo o no, la verdad. ¿Cómo sigue? Digo, ahora cuando asumen, más allá que vos sos reelecto. Sí, en el caso de los dos, tanto Zulema como yo, somos reelectos. Asumimos automáticamente, digamos. Tenemos que sacar la cuenta de cuántos delegados ingresaron. Yo creo que son 59 delegados, 17 en salud, por ejemplo. Algo muy importante para nosotros porque entendemos que es un sector que debemos potenciar y que debemos llevarle más conquistas a esos sectores. ¿Cómo sigue el tema de la paritaria? Bueno, tenemos una convocatoria para esta semana, donde esperemos que se abra la paritaria realmente, porque como venimos diciendo, realmente los trabajadores y trabajadoras municipales necesitan de una inyección un poquito mejor para poder llevar el plato de comida a sus hogares. Por lo tanto, el Ejecutivo convocó. Sí, después de la movilización que se hizo la semana pasada, hubo un llamado para reunirse con el secretario general y con ATE, así que bueno, estamos a espera de que revaliden ese llamado y poder sentarnos a ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, Zulema, por último, nuevamente el agradecimiento a aquellos que han acompañado. Por supuesto, queremos, como dije al principio, agradecer a cada uno de los compañeros que nos han acompañado el día de hoy y esperamos estar a la altura de los que han confiado en nosotros. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Clavero, finalmente la lista verde Anunciate se consagró ganadora en la Junta Interna Municipal. Así es, por una amplia mayoría, más del doble de votos, con lo cual ratifica lo actuado, ratifica lo que se viene construyendo y también ratifica el hecho de tener tanta cantidad de compañeros de delegados de sector que también en su amplia mayoría han sido electos. Es el colorario de todos 2 años de esfuerzo en el medio de una pandemia, una crisis mundial que azota a la humanidad y donde los compañeros y compañeras han demostrado de que están hechos. La verdad que es un orgullo que cada uno de mis compañeros y compañeras hayan militado la campaña con todas las dificultades, hayan militado los sectores, y no es ahora lo coyuntural o lo electoral, sino que son estos 2 años de la elección anterior hasta esta renovación de un mandato donde ratificamos todo lo actuado y creemos que tenemos un impulso muy fuerte para seguir creciendo, para seguir impulsando los sectores, para seguir promoviendo la afiliación, que ese es el camino de la organización para las y los trabajadores. ¿Comenzó la jornada electoral con incidentes? Sí, bueno, un hecho lamentable, sufrí una agresión personal de parte de Pablo Lopardo, lo digo con nombre y apellido porque fue directamente el que me agredió de una manera artera, en medio de solamente una discusión de criterios, de manera imprevista me da un cabezazo en la boca que me deja casi desvanecido, como mareado, conmocionado, pero no solo eso, lo que repudio fundamentalmente que nuestro presidente de la Junta Electoral, una persona con una incapacidad, ha sufrido también agresiones, así que ningún tipo de miramiento ante la violencia, pero aparte es repudiar los hechos de violencia de quienes aparte dicen y predican supuestamente erradicar todo tipo de violencia. Esto es intolerable. ¿Eso dónde se produjo? ¿Aquí en la sede gremial? Aquí en la sede gremial, a la hora de apertura, cuando se están abriendo las primeras urnas, ya de por sí el inicio se denotaba que había una actitud totalmente beligerante de parte de Lopardo y compañía, no solamente fue Lopardo, pero el que agredió físicamente fue el señor Pablo Lopardo. ¿Qué fue, a las 8 de la mañana aproximadamente? Sí, más temprano, porque teníamos las primeras urnas que abrían a las 6 de la mañana, esto fue alrededor de las 7 de la mañana, un poquito antes. ¿Hubo denuncia penal? Sí, radiqué la denuncia penal porque nos parece que hay que marcar un límite. Cualquier cuestión que se pueda dirimir en términos políticos, se dirime en términos políticos, pero ya la agresión física es el límite de todo tipo de práctica política. Lo repudiamos, repudiamos ese accionar y también obviamente que repudiamos en términos políticos si va a salir un comunicado desde la Secretaría de Género y también desde la seccional. Clavero, más allá de esta cuestión, ¿cómo sigue ahora? Porque Soria nos adelantaba que hubo una convocatoria por parte del Ejecutivo para esta semana. Bueno, no estoy al tanto, la verdad que debo decirlo. En realidad sí sabemos que hay algún tipo de traves de la negociación política. Nos puede llegar a recibir el secretario de Gobierno este miércoles, pero bueno, tenemos que ratificar eso. Vamos a comunicarnos rápidamente mañana para ver si se ratifica esa reunión.
Osoria justamente se refería a que habría una convocatoria, todavía no se estaría definiendo día. Bien, por eso, en principio teníamos que podría ser este miércoles, pero bueno, vamos a ratificar cuando tengamos la comunicación con el Ejecutivo y también si el funcionario va a ser el secretario de Gobierno que nos reciba para, bueno, para ver si destrabamos el reclamo de origen, que es el tema salarial, la paritaria. 15% de aumento en General Rodríguez sobre lo negociado en la paritaria, similar en Merlo, con sueldos mucho más bajos, esto también hay que decirlo. Digo, ¿Moreno tendría que seguir ese camino? Sí, lo decimos, lo hemos dicho, lo dijimos en agosto cuando hicimos la presentación, ya se preveía que iba a haber una inflación superior al 50% y es lo que los números fríos indican, entonces no se puede resistir una paritaria con el 35,4, no pueden resistir los salarios de las y los trabajadores municipales. Convengamos que un trabajador municipal con 27.000 pesos de básico, pero sin ninguna bonificación de base, está por debajo de la línea de indigencia y es una realidad de Moreno. Así que más allá de lo que pasa en distrito vecino, y aparte, como ATE pregonamos, que haya un convenio colectivo, que haya un piso salarial que dignifique a todos los estatales de la provincia de Buenos Aires, en este caso los municipales, pero no podemos resignar y decir que como estamos mejor, podemos ir peor. Si estamos mejor, tenemos que seguir el camino de mejorar en derechos y en conquistas. Ahí compartíamos lo que nos decía por último Walter Cravero, que fue empañada esta elección por los hechos de violencia que se generaron en el gremio antes de que comenzara la jornada electoral. Había tensión durante gran parte de la elección, del acto eleccionario en sí, y también en el escrutinio. Así que ganó la lista verde Anusate, con Raúl Mosca Soria a la cabeza, que logró su reelección. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días con la recomposición salarial que están pidiendo los trabajadores englobados en los distintos gremios, y aquello también independiente, porque que no me vengan a decir que ninguno, que todos están conformes con el sueldo cuando perdieron al menos 17 puntos frente a la inflación. Digo, no creo que exista un espécimen de trabajador municipal con esas características. Evidentemente están todos a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar, si es que al menos habrá algún bono de reconocimiento a fin de año, teniendo en cuenta esto que decíamos a Cravero en la entrevista, lo que pasó en General Rodríguez, un bono de 3.000 y un bono de 7.000, ambos bonos para desdoblados para los trabajadores municipales y una recomposición salarial del 15% por encima de lo negociado en la paritaria, que creo que fue del 34%, si la memoria no me falla. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de bomberos voluntarios. Hace ratito les decía que estaba sonando la sirena convocando a refuerzos, porque estaban saliendo bomberos del cuartel central, y el día viernes juraron 19 nuevos bomberos voluntarios en Moreno. Estuvimos hablando con algunos de ellos, también con el comandante Ariel Barcala, que hoy es el cumpleaños de Ariel. No voy a decir si, yo no, nunca me acuerdo, yo tengo 47, yo no me acuerdo si Ariel cumple 48 o 47 ahora, me parece que 48. Así que hoy el cumpleaños del comandante Ariel Barcala, le mandamos un fuerte abrazo. Y también con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno, Carlos Ward. Esta es la cobertura de lo que pasaba el viernes a la noche en el cuartel central. Para la institución estos nuevos 19 efectivos. Bueno, es un orgullo, un año más de orgullo de poder contar con vecinos que ayudan a los otros vecinos. Nos sentimos muy contentos y bueno, es algo que se viene produciendo con mucha alegría desde hace varios años. Ustedes que nos acompañan generalmente saben que todos los años ingresan 18, 20, 22 bomberos. Y con esto se mejora la atención. Bueno, estos 19 bomberos se van a distribuir en los distintos destacamentos. Exactamente, sí. En este caso, estos 19 numerarios que ingresaron recientemente son para los destacamentos 1 y 2. No hay ningún personal designado para el cuartel central. Bueno, con respecto al cuartel de central, ¿siguen las obras? Siguen las obras, sí, bueno. Podrán apreciar que demolimos las oficinas antiguas. Ya tendría que haber estado construido la ampliación de playón, pero se atrasó
así que esperemos que el lunes comiencen como para darle el toque final a la última etapa de construcción gruesa, digamos. Ya después vienen, quedan algunos detalles nada más. ¿El destacamento de Cuartetito? Fue avanzando, justamente ya se construyó la losa de hormigón para albergar las oficinas y los servicios en el primer piso, y creemos nosotros que, bueno, ahora vienen días de poca actividad porque viene la fiesta, las vacaciones, seguramente, y esperemos que para fines de enero, mediados de febrero, podamos estar dando las urras y empezar a operar desde ese lugar. Al menos para el día del bombero va a estar operativo. Creemos que sí, si hubiera sido por nuestras necesidades y por nuestras inquietudes ya hubiera estado, ya hace bastante tiempo. Pero bueno, las horas siempre llevan tiempo, hay imponderables, pero vamos bien, vamos muy bien. Además con la calidad que se está construyendo ese destacamento, ¿no? Eso también hay que hacerlo notar. El lugar de excepción, muy buena ubicación y la construcción de primerísima. Estamos muy contentos. ¿Cómo terminan el año? Lo terminamos bien, ha sido un año duro. Continúa la dureza del año anterior por el tema de la pandemia. Como bien lo reflejaba en sus palabras el jefe de cuerpo, tuvimos una muy buena política y eso nos permitió transitar la mayor parte de la enfermedad, mejor dicho, de la pandemia, con poca enfermedad dentro de los numerarios. Hemos tenido, bueno, algunos desencuentros que en pocos días más seguramente estaremos dando respuesta a todo eso, pero a pesar de todo pudimos seguir con la construcción, con la actividad del cuerpo, con el crecimiento, con todo lo necesario como para que la institución siga a la vanguardia como hasta ahora. Cuando llama desencuentro, ¿a qué se refiere? Bueno, actitudes de algunos ex integrantes de la institución que no han sabido resolver las cuestiones como la institución lo merecía, pero bueno, ya se van a estar resolviendo. Bueno, Barcala, 19 nuevos efectivos. Sí, 19 nuevos efectivos, estamos muy contentos. La verdad que nos hacía falta, sobre todo en los dos destacamentos que a lo largo de toda esta pandemia fueron los que más esfuerzo tuvieron que hacer para poder cumplir con los servicios. Van al destacamento, nos decía Hugo. Sí, este personal fue, el curso de ingreso este fue abierto exclusivamente para los dos destacamentos. ¿Cuándo se abre el curso, o por lo menos tienen planificado, teniendo en cuenta que es inminente, según nos decía Ward, el primer trimestre del año que viene, el destacamento del cuartel quinto? Sí, de hecho hay tres de las personas que rindieron el destacamento de Trujuy que son de la zona de cuartel quinto, con lo cual ahí ya tenemos tres personas más, pero calculamos que a principio del año que viene tenemos que abrir una nueva convocatoria para cuartel quinto. ¿Cómo están hoy los bomberos? En cuanto a equipamiento. No, a equipamiento estamos bien, seguimos incorporando. A ver, esto es algo de nunca acabar, siempre hay necesidades nuevas. Cuando terminamos con algo, empezamos con algo nuevo. Ahora estamos incorporando todo el sistema de comunicaciones, estamos migrando a tecnología digital. Si Dios quiere, antes de Navidad estarían instalando la repetidora y en breve están llegando los equipos que vienen del exterior. Así que bueno, estamos pendientes de eso, ya están adquiridos y estamos esperando que lleguen para poder instalarlos. Eso va a ser un cambio muy importante. Y bueno, seguimos equipándonos con distintos elementos y ampliando las instalaciones de las tres dependencias y el futuro cuarto. Bueno, el destacamento está quedando chico, el cuartel central, perdón, está quedando chico por la cantidad de móviles. Sí, totalmente. Bueno, esta semana estuvimos abocados a la demolición de lo que fue la vieja administración previo a la mudanza al primer piso. Y el día lunes vienen a terminar de hacer el movimiento de suelo y ya para hacer el hormigón de todo ese tramo. Así que bueno, ahí estamos incorporando casi 5 posiciones más de unidades. 19 nuevos bomberos, ¿la cantidad de efectivos llega a cuántos? En este momento llegamos a 139. 139 efectivos, casi, bueno, un gran porcentaje de mujeres ya. Sí, 32 mujeres en esta oportunidad.
Bueno, totalmente profesionalizados, se están teniendo capacitaciones continuas. Sí, las capacitaciones seguimos, nunca cortamos a lo largo de la pandemia las capacitaciones internas, se siguieron haciendo a través de Zoom, utilizando los grupos de guardia, la gente de capacitación fue repartiéndose para poder continuar la capacitación a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. Y bueno, a partir de que se abrió comenzamos con las actividades prácticas y a participar en cursos que se organizan fuera de la institución. Diego, bueno, ¿por qué bombero voluntario? Y porque me gusta, porque lo sentí así. ¿De dónde sos? De Francisco Álvarez. ¿Tenés antecedentes familiares en bomberos? No. ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Y el poder hacer, o sea, ayudar a la gente. ¿Qué edad tenés? 34. 34, sos uno de los aspirantes más grandes, calculo. Sí. Digo, ¿cómo fue la capacitación? ¿Fue intensiva? Sí. Estuvo bastante movida. ¿Vos tenés familia? Sí. ¿Tenés hijos? Sí, tengo una nena. Bueno, fue restarle y es restarle tiempo a la familia. Es restarle tiempo, sí. Pero bueno, uno hace lo que le gusta. Así que tiene que estar el sacrificio. ¿Vas a ir al destacamento de Francisco Álvarez? Sí. Bueno, ¿cuándo comenzás? ¿Ya inmediatamente? Sí. Lucía, ¿por qué bombero voluntario? Es un sueño que tuve toda la vida. Desde que soy chiquita quería cumplir este sueño y después de 4 años esperando lo logré. ¿Por qué 4 años esperando? Porque cuando me inscribí estábamos en la pandemia y no estaban tomando gente, entonces después de la pandemia pude ingresar al curso. Contanos qué edad tenés, cómo es tu historia de vida. ¿Tenés bomberos en la familia? No tengo ningún familiar bombero, tengo 23 años. Y nada, me gusta también porque me gusta ayudar a la gente. Yo trabajo en una guardia. ¿Sos enfermera? No, soy recepcionista y veo muchas cosas ahí y me gusta ayudar a la gente. ¿Y dónde sos? De Cuartel Quinto, del otro lado de Moreno. O sea que vas a ser una de las efectivas que va a ir al destacamento una vez que lo inaugure. Exactamente, cuando se abra el destacamento ya voy a pasar para el otro lado. ¿Vos tenés familia, tenés chicos? No, tengo familia, pero no tengo hijos. Bueno, ¿y cómo vas a hacer para doblegarte justamente entre tu trabajo en la guardia y esto que también es una guardia? Y cuando te gusta algo, creo que hacés lo que querés, lo que podés, digamos. El otro día fui a la guardia también, ya sin dormir, pero bueno, si hacés lo que te gusta. ¿La guardia de qué? ¿Un hospital o una clínica? De un hospital. ¿De qué hospital? El que queda en Cuartel Quinto, que se llama UPA 12, es una guardia. Bueno, ahí trabajo yo. Bueno, o sea que te va a quedar todo, cuando inaugure el destacamento, te va a quedar todo cerca. Ahí enfrente, me cruzo, termino la guardia y me cruzo a la otra guardia. ¿Y ahora dónde estás? ¿En el destacamento de Trujuy o el de...? Estoy en el de Trujuy por el momento, hasta que abra el otro. Y a la espera del Cuartel Quinto. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Vuela María. María, ¿por qué bombero? Y fue mi sueño de chiquita y yo siempre veía el camión pasar y pensaba que algún día quería estar ahí arriba y ahora lo logré. Bueno, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando instrumentación quirúrgica. ¿Qué edad tenés? 22. 22. ¿Tenés familia? ¿Con quién vivís? Vivo con mis papás y mi hermana. Bueno, ¿y qué decía tu familia cuando le dijiste me voy a inscribir para ser bombero? Y al principio medio que ahí, pero después se pusieron muy contentos y están muy orgullosos porque ellos sabían que era mi sueño desde muy chiquita. ¿Dónde vas a estar destinada? ¿Qué destacamento? En Trujuy. En Trujuy también, junto con ella. ¿Con qué expectativa? Digo, ¿ya estuviste viendo los movimientos del cuartel más allá de la capacitación? Sí, estuve viendo bastante y la verdad que me gusta, me llama mucho la atención todo y no veo la hora de aprender día a día todo lo que los bomberos nos quieran enseñar. ¿En qué zona vivís? En Mariló. En Mariló, o sea que te vas a quedar en el destacamento de Trujuy. Sí, me quedo ahí cerca. Así que me voy a quedar ahí en Trujuy. Bueno, capacitación continua y muchísimo compromiso. Sí, tal cual, mucho compromiso, mucha dedicación y muchas ganas también. Compartíamos entonces lo que pasaba el día viernes en el cuartel central de los bomberos voluntarios. 19 nuevos efectivos se han incorporado, ninguno para el cuartel central, como bien explicaba Carlos Ward y Ariel Barcala, si no van a los destacamentos, y algunos de ellos
van a incorporarse al destacamento de Cuartel Quinto una vez que está en funcionamiento, que lo están haciendo en el Parque Industrial 2, que está sobre la ruta 24 y que va a permitir... Bueno, contaba, yo no sé si lo dijo en la nota, se lo contó, no me acuerdo si Barcala o Word, a Juan Carlos Hoss, que justamente hubo un principio de incendio en uno de los parques industriales y uno de los dueños de una parcela que se vio afectada por el siniestro vio y vivió en carne propia la demora de los bomberos de tener que transitar por ruta 24, ruta 25, desde Francisco Alba, desde el cuartel central, para llegar a extinguir las llamas. Así que va a ser muy importante para toda la comunidad de Cuartel Quinto una vez que esté en funcionamiento el cuartel, el destacamento. Un comentario, porque acabo de recibir un mensaje de Pablo Lopardo que me dice lo siguiente: che, me llegan versiones de una noticia tuya donde decís que le pegué a un muchacho en silla de ruedas. Me pareció raro de vos tirar algo así sin preguntar o dar derecho a que me defienda. A ver, Pablo, esta actitud compadrita que estás teniendo mandándome este tipo de mensaje, sabiendo que estamos en vivo y que podés verlo en vivo y retroceder el momento en que pasamos la nota a Raúl Soria, a Zulema y a Walter Cravero, nosotros no hablamos de que vos le pegaste a un muchacho en silla de ruedas. Yo lo que te diría es que, bueno, primero ve la nota, sí lo dice Cravero al menos, y no me acuerdo si Raúl Soria, lo dicen ellos. Hay una denuncia penal, lo dice Walter Cravero, porque acusa de que le metiste un cabezazo. Digo, y a ver, esto dimes y diretes, yo dije, me dijeron, fíjate, a ver, a mí conmigo este tipo de cosas no van, Pablo, ¿eh? A ver, a mí el amedrentamiento, este tipo de mensajes, compadrito, la verdad que te desconozco. Mirá que yo te aprecio mucho, te lo he dicho varias veces, te aprecio mucho, pero la verdad que conmigo te estás equivocando. Digo, no es una manera de hablarme a mí, no es una manera de hablarle a nadie. Digo, ¿por qué no me preguntás? Che, ¿vos dijiste algo? Nosotros no dijimos absolutamente nada. Simplemente te digo, mirá el noticiero, queda colgado en las redes, está en vivo por Facebook, lo podés ver por la televisión no lo podés retroceder, sí por Facebook, y fíjate qué es lo que dijimos o lo que no dijimos, dejá de llevarte, a ver, en un momento tuvimos problemas con Aníbal Acef respecto a este tema, digamos que también nos cuestionaba cuestiones que le decían que nosotros habíamos dicho. Y venían justamente como en una actitud como amedrentarte. Digo, conmigo no lo vas a lograr, Pablo. Lamentablemente te desconozco estas actitudes tuyas. La verdad, a ver, yo ya sé que hubo una molestia en el grupo del Movimiento Socialista de los Trabajadores cuando trucharon los avales en la Universidad Nacional de Moreno. Pero no es culpa mía que ustedes hayan truchado el espacio político al que representás, hayan truchado los avales, que quedó demostrado. Y en ese momento hablamos inclusive con Juan, el responsable de la línea universitaria, digo, para que brindara sus explicaciones. Digo, que sé que quedaron molestos por eso, pero no es culpa mía. A ver, yo no truché los avales. Nosotros no dijimos absolutamente nada, ni te acusamos de nada de haber empujado o pegado, como dice, que le pegué a un muchacho en silla de ruedas. La verdad, Pablo, me extraña mucho de vos, realmente me extraña mucho de vos. Y con esto doy por cerrada la polémica. Si querés derecho a réplica, no sé dónde lo vas a buscar, Pablo. Porque la verdad que con este tipo de actitudes, conmigo no va. Bueno, dicho eso, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario de Actualidad. Ese audio se lo estaba mandando a Pablo Lopardo por WhatsApp, por las dudas, para que después no le cuenten otra cosa de lo que nosotros decimos. Enseguida volvemos con más Moreno Noticias, Semanario de Actualidad.
Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 11 24 02 4370. Aristóbulo del Valle 2629. Moreno. Clínica Alcorta. Asismed. Más salud. Más vida. Tercer bloque de Moreno Noticias, me olvidé de pasarte la rutina porque estoy contestando mensajes, Federico, pero vamos con la nota de Araceli Villota en el Consejo Deliberante, que fue reelecta como presidente, pero antes un mensaje que llegó, que mandó Raúl Soria, me parece que es el Mosca, ¿no? Sí, Raúl Soria, el delegado de provincia, de ATE de municipal, porque alguien había preguntado algo sobre un bono. ¿Quién había preguntado algo sobre un bono? No me acuerdo quién. Bueno, dice, el bono de 20.000 pesos para trabajadores de la salud nacionales. Alguien había preguntado por un bono y me parece que me olvidé quién fue. Así que dice que el bono de 20.000 pesos es para trabajadores de la salud nacionales. Bueno, vamos a lo que pasaba el día viernes en el Consejo Deliberante de Moreno, donde, bueno, asumieron los concejales electos el pasado 12 de noviembre y hubo juras de todos aquellos que tenían que asumir la banca. Recordemos, son 6 del Frente de Todos, 4 de Juntos y 2 de la Izquierda y los Trabajadores. Vamos a estar compartiendo esa nota en el día de hoy, que nos quedó pendiente de ayer. Pero antes vamos a compartir la información porque Araceli Villota fue reelecta como presidenta del Consejo Deliberante de Moreno. Estuvimos hablando con ella, esto nos decía. Bueno, vamos a pasar a votar la propuesta de Araceli Villota. Aprobado. Bueno, Araceli, ¿ya fue reelecta como presidente? ¿Ya se llevó adelante ese acto? Sí, señor. ¿Fue el primer acto, digamos, del nuevo Consejo Deliberante? No. Hay todo. Se leyeron los decretos correspondientes. Se conformó la Comisión de Poderes, esto es uno por cada bloque, para revisar los papeles que estuvieran en orden de los nuevos concejales que asumieron. Y después sí la renovación de autoridades, que quedó conformado, la presidencia a mi cargo, Mirko García, que ya era vicepresidente primero del Frente de Juntos. Y Noelia Saavedra, del Frente de Todos, como vicesegunda.
¿Cuáles son los desafíos por estos dos años que restan de su mandato y de la mitad del Consejo Deliberante? Y en verdad seguir haciendo lo que vinimos haciendo estos dos años desde esta presidencia, ¿no? Yo se lo dije a los concejales ahí, obviamente yo formo parte del Frente de Todos, pero mi misión como presidente es facilitarles a ellos que puedan representar de la mejor manera posible al pueblo que los votó, sin ningún tipo de diferencia ideológica ni pertenencia partidaria. Así trabajamos estos dos años, hemos logrado en este consejo que en otros tiempos sufrió violencias varias, hemos logrado una convivencia y un respeto como corresponde, ¿no? Y ojalá podamos seguir manteniéndolo ahora. Dos años que fueron marcados por una de las pandemias que no hay precedentes en la historia moderna de la humanidad. Pese a eso, lograron un funcionamiento complicado al principio porque no se ponían de acuerdo por el tema de virtualidad y demás, pero después fluido. Sí, a ver, nunca logramos el acompañamiento para hacer sesiones virtuales. Por esta razón seguimos sesionando, cambiamos el lugar, fuimos al Teatro Marechal porque era más amplio. Y bueno, después fuimos implementando todo un sistema de comunicación por mails, las reuniones de comisión vía Zoom. Y bueno, sí, seguimos funcionando con la mayor normalidad posible. Por suerte no tuvimos muchísimos contagiados, sí hubo, pero y por suerte todos pudieron superar la enfermedad. Bueno, se viene una sesión más este año, que es la de presupuesto. Sí, el 23 de diciembre es la última sesión ordinaria, porque votamos la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. Bueno, y ahí hablaremos el presupuesto. Ya el martes la secretaria de Economía vendrá al Consejo Deliberante para informar a todos los concejales de cuál es la propuesta del presupuesto. El tema de las comisiones se resuelve en la primera sesión ordinaria del año que viene. Exacto, porque bueno, eso merece discusión y en verdad bueno, no era ahora el momento y tenemos todo el verano. El Consejo va a entrar en receso entre el 17 de enero y el 17 de febrero. Como es tradicional. Sí. Y bueno, esto quiere decir que no va a haber actividades, pero se va a seguir trabajando cada uno de acuerdo a sus vacaciones. Y bueno, sí, en la primera ordinaria tendremos que definir las comisiones. Ahí compartíamos la nota con Araceli Bellota. Parece que no dije las electos el 14 de noviembre. Si no lo dije, me equivoqué. Si dije otra fecha, 14 de noviembre, fueron electos estos concejales que asumieron el pasado día viernes en el recinto Juan Domingo Perón del Legislativo Local. Desde 1973, por lo menos eso marcan las estadísticas, no había un concejal de izquierda, de extracción de izquierda pura. En este caso estamos hablando del movimiento del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Hubo dos concejales que asumieron el pasado día viernes, me refiero a Ángel Guerrero y a Lorena Pereira. Estuvimos hablando con ellos antes de la jura, antes que comenzara todo el acto protocolar donde asumieron los nuevos concejales. Esto nos decía. Concejala Lorena Pereira, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejala para el que habéis sido electa? En contra del pacto con el Fondo Monetario, que en Frente de Todos y Cambiemos quieren sostener, por el ni una menos, la separación de la Iglesia del Estado, en defensa de los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, por justicia, por Sandra y por Rubén, por la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, por un gobierno de trabajadores, sí juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Bueno, Lorena, un hecho histórico. Desde 1973 no había un representante de la izquierda en el deliberativo local. ¿Hay nervios? Bueno, sí, un poquitito, pero sí hay que plantear que es muy importante lo que se hizo en estas elecciones. Y bueno, con mucha energía para ponernos ya a trabajar y ver justamente lo próximo, que es el presupuesto. En lo personal, sí, bueno, un poco de nervios todavía hay. Es decir, estamos minutos. ¿El presupuesto ya se lo dieron? No, todavía no nos dieron el presupuesto.
Se supone que nos lo van a dar, podrían darnos hoy mismo para ya ponernos a estudiar. ¿Sobre qué van a hacer en el análisis del presupuesto? Porque va a ser la primera sesión que van a tener. Bueno, en realidad vamos a tratar de hacer un análisis completo, general, del presupuesto. Y me parece también importante es ir a comparar con los presupuestos viejos, el último presupuesto. Entonces me parece que hay que ir a hacer, estudiarlo bien, estudiar todo lo que plantea. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ir a ver qué vamos a ir a votar. ¿Comisiones ya están designadas o todavía no se va a designar? No, todavía no están designadas las comisiones. Nuestra expectativa es justamente poder participar en la mayor cantidad de comisiones, pero bueno, vamos a ver cómo se da en marzo. Bueno, uno que lo conoce sabe que venir a la docencia va a ser difícil la transición. ¿Qué considera? ¿Qué va a pasar? Sí, porque es totalmente diferente. En lo personal a mí me gusta mucho el tema del trabajo docente. Pero bueno, nada, la idea es, bueno, esto es programático nuestro, la idea es sostener, aunque sea una mínima cantidad de horas, yo trabajo por horas, ¿no?, en la docencia, para no perder el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque suele pasar de que después los concejales se atornillan, ¿no?, y pierden el contacto con la realidad. El tema de ir a trabajar, el colectivo, ¿no?, como todo, como suelo hacer, como me parece esencial. Como hace cualquier vecino de Moreno. Exactamente, ¿no?, con todas las problemáticas que tienen los vecinos cuando se suben, por ejemplo, al colectivo o ir a trabajar. Sé, concejal, que usted no quiere jurar por la fórmula oficial, pero yo debo decírsela, usted después agregue lo que usted quiera. Concejal Ángel Guerrero, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Sí, juro. Pero falta lo que se quiere decir. ¡Y decilo! Es que justamente ahora está el momento para que usted lo diga. Ahora sí. Juro por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Juro por nuestro glorioso PST. Juro por las luchas populares de las mujeres, obreros y la juventud. Lucho por un gobierno de las trabajadoras, juro por la lucha del gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, por el socialismo, sí, juro. Si así no lo hicierais, por lo que usted juró, se lo demanden. Bueno, Ángel, un placer, no te conocíamos. ¿Qué tal? Contanos un poco sobre vos, para que la audiencia te conozca. Bueno, mi nombre es Ángel Guerrero, soy docente de música, ¿sí? Y bueno, hoy asumiremos en este honorable consejo la representación de las y los trabajadores. Y puntualmente sobre, entre muchas cosas, ¿no?, la planta de transferencia, sí que estamos en contra de eso. Más que nada, digamos, los barrios de La Reja Grande, San Enrique, ¿sí? Bueno, toda la contaminación que esto conlleva, ¿sí? Estamos en contra de la transferencia, digamos, la contaminación sobre todo del medio ambiente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que muchos, femicidios hubiesen sido, acá Moreno tuvo una cantidad de millones de femicidios, hubiesen sido poder evitados con un presupuesto, o sea, es terrible eso, ¿sí? O sea, las compañeras que nosotros abocamos a los barrios ya no están presentes. Y con todo orgullo nosotros le vamos a decir, bueno, vamos a dar una respuesta a todo eso, porque eso no puede ser así. Bueno, justamente uno de los primeros temas que van a abordar tiene que ver con el presupuesto. Y esto que mencionás, el tema del femicidio, de los femicidios, tiene que ver con el destino de recursos a las secretarías que intervienen directamente, como la Secretaría de Mujer. Sí, obviamente, es un tema de recursos. Primero planteamos de la base, que no lo omití recién, estamos en contra del Fondo Monetario Internacional, no pago de la deuda. Igualmente, como decía la compañera, acá digamos se atornillan las bancas, ya sea las otras agrupaciones, y nosotros no, estamos en contra de todo eso. Queremos cambiar de eje la cuestión acá, sobre todo en el municipio de Moreno, desde Paso del Rey hasta Álvarez. Eso es puntualmente lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, somos dos bancas, pero esas dos bancas que son rotativas, vamos a ser bien escuchadas.
Bueno, justamente eso te iba a preguntar a los dos, no sé quién me quiere contestar. ¿Cómo va a ser la rotación de las bancas? ¿Cuál es la idea? Bueno, si nuestro dentro de nuestro programa del Frente de Izquierda siempre está el tema de poder hacer la rotación de bancas. Es decir, por un tiempo determinado, si nosotros vamos a estar ocupando las bancas, y después, llegado ese tiempo determinado, van a asumir los siguientes de la lista para que todas las organizaciones estén y sean, también vayan planteando, es decir, como acto colaborativo y aparte como programa del Frente de Izquierda Unidad. Ese por lo menos es lo que nosotros siempre nos manejamos, tanto a nivel nacional, diputados y bueno, y también como concejales. ¿Ese tiempo determinado ya está determinado? ¿Son 2 años? ¿Cuál es la idea? Sí, el tiempo está determinado. Personalmente yo voy a estar 31 meses adentro del Consejo Deliberante. Después de los 31 meses, yo si le dejo el espacio a los demás compañeros y yo volvería claramente es decir, a mis secuelas, a mi trabajo cotidiano. ¿En tu caso, Ángel? Más o menos parecido, pero quiero recalcar un eje, porque nosotros cobramos como concejales, ¿sí? Y esto es bueno remarcarlo porque no todo, digamos, es de público conocimiento. Nosotros vamos a seguir cobrando, o sea, nuestros honorarios, como docentes, ¿sí? Ahora, el resto va para las luchas. Cualquier fábrica que haya despido, lo que fuese, ese dinero va a ser destinado para los compañeros de despido. Para explicar, digamos, ustedes van a mantener los ingresos que ya tienen, digamos, esos son los demás, y el remanente va a ser donado. Sí, el remanente y más lo que fuese el remanente va a ser donado para las luchas, digamos, que se presenten, ¿sí? Porque sabemos que este ajuste que se viene en manos del Fondo Monetario Internacional va a traer más despido. Y sobre esos despidos va a haber más fondos de huelga. Y sobre esos fondos de huelga tenemos que darle una salida, una respuesta a las y los compañeros trabajadores. Ahí compartíamos entonces lo que nos decían los dos representantes de izquierda que ahora están en el Consejo Deliberante, me refiero a Lorena Pereira y Ángel Guerrero, que asumieron también sus bancas el pasado día viernes 10 de diciembre y que fueron electos el 14 de noviembre en una elección histórica que hizo la izquierda. La renovación va a ser dentro de 2 años, presumiblemente, donde estarían asumiendo Erika Seltzer, creo que es el apellido, y Pablo Lopardo, en esta postura que tiene la izquierda, que me parece interesante, que es de rotación de las bancas para que todas las representaciones políticas que integraron el Frente de Izquierda y los trabajadores tengan representación dentro del legislativo local. Así que Lorena Pereira y Ángel Guerrero, por lo menos, bueno, me hablaron de 31 meses, yo no me acuerdo si me dijeron que 31 meses va a estar la segunda tanda o 31 meses van a estar ellos. Lo importante es que van a tener una renovación y una rotación en las bancas cuando estén promediando el mandato. Vamos a cambiar de tema porque ayer se los anticipaba por una cuestión de tiempo y de edición no llegamos a compartirlo. Tiene que ver con la manifestación que se produjo frente a la Fiscalía de Moreno. El caso es de Bebu Mariela Costilla, una joven que la investigación o la causa está como suicidio, que fue encontrada muerta por su familia, y la familia, amigos, conocidos, reclaman que se trató de un femicidio o al menos de un suicidio inducido. Igualmente la familia cree que se trató directamente de un femicidio. Estuvimos en la puerta de las fiscalías ayer a la tarde hablando con Mónica, la tía de Bebu, y con Pedro, el padre de Mariela Costilla, que nos decían lo siguiente. Bueno, Mónica, bajaron de reunirse en fiscalía. ¿Qué le dijeron? Bueno, que la causa sigue igual. Sigue abierta. No cerró todavía. Bueno, que ahora se tiene que presentar el abogado, que no llegó a este momento. Pero bueno, que tenemos que seguir esperando y que se esté investigando. No pueden hacer nada hasta que no presenten todas las pruebas que faltan todavía. Ya llegaron algunas pruebas de la autopsia, pero bueno, hay que esperar lo que resta para ver qué van a hacer. ¿No descartan el cambio de carátula? ¿Qué le dijeron? No descartan. Está abierta la causa.
todavía no cerró. No cerró como suicidio, como se quería cerrar, o se quería creer, hacer creer, pero no, están en investigación. ¿Qué fiscalía es la que interviene? La UFI 4, Pedro. Recordemos qué fue lo que pasó con Mariela, cuándo, qué fecha. Bueno, hace 5 meses, así, hoy, que pasó eso. El 13 de julio. Sí, el 13 de julio. Apareció muerta mi hija y ella no estaba colgada, nada. Bien conmigo nada, pero ella no estuvo, no la hallamos, ahorcada, estaba tirada en el piso. Y por eso seguimos insistiendo nosotros que ella no se mató, como ellos pensaban. Que fue suicidio. Sí, ¿qué quería hablar? Sí, claro, dijeron que se suicidó y aparte, como lo retiraron del cuerpo. Cuando retiraron el cuerpo de mi sobrina, no retiraron pruebas que había. Eso es lo que nos piden nosotros. Los audios, pruebas que tenemos, denuncias, las cámaras que mostramos. Mi hermano cuando entró, ella ya estaba acostado en mantel que se dio un chabotoque y nunca pudo resistir la vía donde es una madera donde se coma. Y todo esto lo que nosotros, por eso venimos acá a reclamar, que se investigue bien las cosas. Porque ella no se suicidó, aparte de los audios que creo que los saben ya todos. Mi sobrina nunca se pudo suicidar. ¿Ella era víctima de violencia de género? Exactamente, sí. Hay testigos, hay audios, donde que como familia sabemos, un día anterior también él estuvo mal, fue al negocio como amenazar. El día de cumpleaños, un sábado anterior, ella no vino al cumpleaños de sus padres porque él la tenía en la casa de ella, no la dejaba salir. Pedro, ¿ustedes no descartan que haya sido un suicidio inducido, inclusive? No, pues para mí no. Pues yo pienso que él lo mata por asfixia, algo de eso a ella, y después lo lleva y lo juegan, porque la altura que ella está, cosa está colgada, supuestamente lo que vio, que estaba acolillada, vio que murió acolillada, pero para mí lo llevan y lo matan ahí acolillada, y pero para mí lo matan por asfixia, algo de eso. No es porque aguanta la, donde estuvo colgada ella, no va a aguantar, el trapo aguanta, pero la viga no aguanta. ¿Qué edad tenía Bebu? ¿Tenía hijos? Sí, tiene un nenito de 5 años. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Señora, ¿qué edad tenía Bebu? Que ustedes no encuentran consuelo. No, vino viendo una criatura de 5 años pidiendo por su mamá, que él se quiere morir igual que su mamá. Eso creo que como familia no lo podemos, y sabiendo que es un tipo el causante, porque los audios que hay, los amigos mismos saben lo que ella se estaba pasando. Yo digo que ella no quería que se enteraran sus familiares. Entonces esperemos que esto se investigue y que el abogado también empiece a presentar todas las cosas que estamos pidiendo para que esto cierre una sala de la causa. ¿Queda en manos de los abogados, Pedro, ahora todo? Sí, está en el tema del abogado, que se mueva un poco más y apure esto. Porque todas las cosas que hay, lo que se presentó, no puede estar libre. Así que hay que esperar, pues está en pendiente de investigación, te lo digo el fiscal ahora, y bueno, todo depende del abogado también, que presente las cosas como tiene que ser. ¿En qué barrio vivía Bebu? En el barrio 2000. Y hoy se movilizó nuevamente, como viene ocurriendo periódicamente, vecinos, amigos, familiares. Sí, bueno, ahora si no tenemos una respuesta, vamos a hacer una cosa a la cancha de Olivo o a Plaza de Mayo. Vamos a hacer algo más grande para que no escuchen. ¿No van a bajar los brazos? No, eso hasta que no se aclare no vamos a quedar. Yo por lo menos no voy a quedar. Y la gente que me apoya, gracias a Dios, está con nosotros. Bueno, eso pasaba ayer en la puerta de la fiscalía, como decíamos, amigos, familiares, conocidos, de vecinos de Bebu Mariela Costilla, siguen reclamando justicia, siguen pidiendo el cambio de carátula hacia femicidio, descreen de la versión de que se suicidó,
A lo sumo también alguna persona me deslizó que podría haber sido un suicidio inducido, por lo menos lo que sostienen también como hipótesis, un sector minúsculo, por llamarlo de alguna manera, de personas cercanas, porque era víctima de violencia de género. Lo cierto es que la causa sigue abierta, se siguen, bueno, siguen recibiendo a la familia que a 5 meses de la muerte de Bebu se hicieron presentes frente a las fiscalías de Moreno. Mensajes que llegaron al vivo de Facebook, Dora Pose, por favor, si estos son los concejales de izquierda, Dios nos libre, un poco de coherencia en el pensamiento, nada claro, me opongo por oponerme, dan risa. A ver si llegaron algo al WhatsApp del canal, lo perdí. Sí, hay dos. Jorge de la Reja, hola Rodrigo, el sábado pasé de casualidad por la casa del Partido Justicialista y estaban haciendo un bingo, según Solidario. ¿Por qué no la utilizan para una construcción política? Gracias, un abrazo grande para vos y tu equipo, gracias, un abrazo grande, nos dice Jorge. La verdad que no sabía, no pasé por ahí. Desconocía lo del bingo, Jorge. Adriana, hola, buenas tardes, me llamo Adriana del barrio 25 de Mayo, me comunico con ustedes porque necesitamos más seguridad. Están entrando en las casas, seguridad para el barrio es zona de nadie, están robando demasiado, por favor. Ni demasiado, es decir, no tendría que haber robos, Adriana. Señora intendenta, para que hagan algo necesitamos seguridad. Muchas gracias, nos dice Adriana del barrio 25 de Mayo. Vamos a hacer la última, ¿no? Sí, la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar con las efemérides del amigo Ernesto y con el Consejo Escolar de Moreno. Todo eso en el próximo bloque, enseguida volvemos. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Estamos dando inicio a las tareas de la obra denominada ensanche de la ruta provincial número 24 en el tramo comprendido entre el acceso este y la avenida de la rotonda Derqui, tramo 2. En este momento estamos iniciando las tareas de movimiento de suelo correspondientes para la construcción del terramplén que contempla la segunda calzada de hormigón.
Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad. Bueno, sigo recibiendo algunos mensajes que nada grave, ¿no? Pero bueno, que dan bronca. Ernesto, las efemérides del amigo Ernesto, dice: buen día, gente, ¿cómo están? Qué bien que lo agarraron al HDP que le disparó el sábado a este chico. ¿Es verdad que estaba suelto con tres causas? No. A ver, estaba... esto es una cuestión, Ernesto, que es interesante que lo plantees. A ver, ya había pagado por esas tres causas que tenía. Digo, y esto es lo que te hablábamos ayer, creo que inclusive, de la resocialización de aquellos que han vulnerado la ley penal. Digo, tuvo causa, fue detenido, la primera del 2013, la segunda del 2014 y la tercera del 2017, según tengo entendido por fuentes judiciales, de esta última causa se refiere a Brian Santillán, el acusado de balear a Cristian Quiñones. Pongo en tema. Digamos, según lo que tengo de esta última causa, del 2017, hacer un robo agravado por el uso de arma de fuego y ser reincidente, tener antecedentes, había quedado detenido, había quedado preso. Había sido juzgado, inclusive, digamos, en algún momento hay que liberarlo. Digo, si cumple la condena que se le aplicó, que no sé cuál fue, que se le aplicó en un tribunal oral y fue refrendado después por la apelación, por la Cámara de Apelaciones, digo, en algún momento tiene que salir libre. Así que, ¿es verdad que estaba suelto con tres causas? Sí, tenía tres antecedentes de robo. Según lo que tengo entendido, en la justicia había pagado por esos delitos. Hoy los veré en diferido por YouTube, ya que Boquita querido juega con el Barcelona desde a 14, cierto, cierto, cierto. Bueno, ya está por terminar el partido, ahora lo voy a chumear. Siempre y cuando no sea muy humillante el resultado. Ahora lo voy a ver. Nos pasa las efemérides, abrazo grande, nos dice el amigo Ernesto. La primera, Partido Demócrata Progresista, 14 de diciembre de 1914, ideología liberalismo social, proteccionismo, federalismo, tiene una posición de centro, más a la derecha que al centro, y la sede está en Rosario, en Santa Fe. Diversos partidos provinciales confluyeron para formar el Partido Demócrata Progresista. El 14 de diciembre se realizó la reunión constitutiva en el Hotel Savoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo elegido presidente Lisandro Latorre, acompañado por Joaquín B. González, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, José María Rosa, Alejandro Carbó, Mariano de María, Carlos Rodríguez Larreta, fueron los fundadores del Partido Demócrata Progresista. Silvina Inocencia Ocampo, 28 de julio de 1903, fallecía un día como hoy, en 1993. Escritora, cuentista y poeta. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica. Se la considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Premio Municipal de Literatura en 1954, el Premio Nacional de Poesía en 1962, el Gran Premio de Honor de la SADE en 1992 y el Premio Conex en 1984. En 1937 publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, compuesto por relatos breves, la mayoría no superaba las dos páginas. La obra de Ocampo es reconocida principalmente por su inagotable imaginación y su aguda atención por las inflexiones del lenguaje. Dueña de un lenguaje cultivado que sirve de soporte a sus retorcidas invenciones, Ocampo disfraza su escritura con la inocencia de un niño para nombrar, ya sea con sorpresa o con indiferencia, la ruptura en lo cotidiano que instala la mayoría de sus relatos en el territorio de lo fantástico. La verdad que nunca leí nada de Silvina Ocampo. Michel de Notre Dame, oh, 14 de diciembre de 1503, 2 de julio de 1576, boticario, supuesto adivino, conocido por su libro Les Propies, en español Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó la primera parte en 1555, la segunda parte en el 57 y la tercera y última parte en 1558. Yo recuerdo que durante la década del 80 de nuestro siglo es cuando había tenido un gran auge. No me acuerdo por qué. Parece que tenía que ver con el cometa Halley, que presagiaba grandes hecatombes para el mundo o algo por el estilo. Me parece que fue más cerca de los 90. ¿Sabés cuándo? En la época de Saddam Hussein.
Una de las también, profecías de razón. Él bueno, marcaba... El cometa Halley, ¿cuándo, el cometa Halley, ¿cuándo pasó? ¿No pasó en, sí, en los 90 80, o en el 86? 80 y pico. A ver, ¿cuándo pasó? Porque yo me acuerdo que para esa época había sido... En 1986 pasó el cometa Halley. Y en la próxima está prevista para el año 2061. ¿Lo veremos, Federico? Sí, yo espero verlo, porque estaba nublado el día que pasó. Yo no lo vi. Yo ni me acuerdo. Bueno, en esa época, y también tenés razón con lo de Saddam Hussein, y un par de cuestiones más, que ahora no me acuerdo, es cuando había tomado durante el hombre, la final de la década estaba de lo del hombre de gris. ¿Te acordás lo del hombre de gris? No. Que iba a ser un presidente en una... Uy, yo me acuerdo, se me encantaba, yo tenía libros de todo. Un hombre de gris, y cada vez que viene un presidente así como novedoso, dicen, es el hombre de gris. Era como que iba a ser el nuevo presidente del sur. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿sabés lo que me acuerdo? Ahora que escarbando en la memoria, lo del Papa Negro, ¿te acordás que también había...? Sí, había predicho un Papa Negro que iba a ser el último Papa católico del catolicismo. Va a ser el último exactamente. Papa. Exactamente. Sí, 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 de casualidad. Sí, de casualidad me acordé de eso. Bueno, Michel de Notre Dame, entonces nacía un día como hoy, decíamos, para que saqué los chats porque estaba buscando, en 1503. La siguiente, conquista del Polo Sur, Amundsen planeó una expedición al Polo Norte para lo que haría uso del Fram, el buque propiedad del gobierno noruego, pero ideado y diseñado para la exploración polar por Nansen, quien lo había utilizado en sus exploraciones árticas. El 14 de enero de 1911 llegó el Fram a la plataforma de hielo de Ross. Luego de preparativos y condiciones de clima adecuadas, Amundsen y su equipo partieron el 19 de octubre de 1911 con 4 trineos y 52 perros de raza groenlandesa. Pero está bien, está mal arriba. Planeó una expedición al Polo Sur. El Polo Sur fue alcanzado el 14 de diciembre de 1911. Amundsen levantó en pleno Polo Sur un campamento llamado Polheim. Decidió dejar una tienda con una carta en su interior que daría testimonio de su logro en el caso de que el equipo no pudiera regresar. Roald Amundsen, 16 de julio de 1872, 18 de junio de 1928. Joseph Montgolfier y Jacques Montgolfier, el primero 26 de agosto de 1570, 26 de julio de 1810, y el segundo 6 de enero de 1745, 2 de agosto de 1799. Fueron dos hermanos franceses conocidos por ser considerados los inventores del globo aerostático. El 14 de diciembre de 1782 consiguieron un lanzamiento al aire libre de una bolsa de seda de 18 metros cúbicos que alcanzó una altitud de 250 metros. A partir de ahí sucedieron diferentes vuelos, incluyendo uno a través del Canal de la Mancha el 7 de enero de 1785. Mirá vos. La leyenda de los 47 Ronin. Evento histórico semilegendario del Japón antiguo, considerando como leyenda nacional en ese país, el hecho se desarrolló aproximadamente entre 1701 y 1703 y es la leyenda más famosa que ejemplifica el código de honor samurái, el bushido. A pesar de ello, el Hagakure, libro donde se describe dicho código, no se escribió hasta unos años después. Un grupo de samuráis se vieron obligados a convertirse en Ronin, samurái sin señor, después de que su señor Asano Naganori se viera obligado a cometer el seppuku, ritual de suicidio, por haber agredido a un alto funcionario del gobierno. Los vasallos muertos su señor idearon un plan para vengarlo, asaltaron la casa de Kira, lo mataron y llevaron su cabeza al templo donde estaba enterrado su señor, luego se entregaron a las autoridades que lo sentenciaron a cometer seppuku. El 14 de diciembre de 1702, los 47 Ronin se mataban por seppuku colectivo. Mirá vos, vi la película. Jules Solar, Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, 14 de diciembre de 1887, 9 de abril de 1963, pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista. La pintura de Jules Solar es fantástica antes que surrealista. Fue una de las personas de carácter polifacético, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitologías. Así que un día como hoy nacía Sul Solar. No sé si se pronuncia así. Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con el Consejo Escolar de Moreno. También asumieron el día viernes, en horas de la mañana, en el Teatro Leopoldo Marechal, ayer compartíamos algunas notas de los consejeros escolares. En este caso, vamos a compartir la nota que le hacíamos a Gustavo Casal,
que es consejero escolar del Frente de Todos. Gustavo Cajal, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el cual habéis sido designado. Sí, juro. ¿Estáis habilitados a ejercer vuestro mandato? Bueno, Gustavo, un desafío. ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Sí, la verdad, un desafío, como decís vos, pero bueno, estamos preparados para afrontar ese desafío y asumir con total responsabilidad y compromiso a través de esta gestión, que la gente, por su voto popular, nos dio la posibilidad de tener este espacio, ¿no? De trabajo y de poder colaborar y contribuir a la educación de Moreno. ¿Cuáles van a ser las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas que tenés para los próximos dos años al menos? En principio, buscar la reactivación del trabajo en comisiones, buscar la reactivación de las sesiones como espacio de debate, de discusión y la búsqueda de un consenso, ¿no? Logrando así un punto de encuentro con todos los espacios que integran el Consejo Escolar, para también lograr así avanzar y gestionar sobre las necesidades que tienen nuestros establecimientos educativos. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes que han detectado ustedes? Y históricamente en Moreno el crecimiento demográfico suma a la ya demanda histórica de los establecimientos educativos. Hoy tenemos un crecimiento demográfico en Moreno muy exponencial, donde digamos, los establecimientos educativos a nivel de infraestructura no están, digamos, acorde a esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es inevitable o la construcción de aulas o la construcción de escuelas. Tal cual, eso estamos gestionando. Digo, en estos dos años que estuvieron trabajando las compañeras y compañeros dentro del Consejo Escolar, gestionaron muchas ampliaciones, el paliativo de aulas modulares, que va generando también dar respuesta a esa demanda de la matrícula que va creciendo año a año, ¿no? Entonces me parece que también hay que rescatar esto, que estos últimos dos años se estuvieron haciendo desde el Consejo Escolar muchísimas obras donde nos permiten también tener la continuidad de ese camino. ¿Hubo sesión preparatoria? ¿Te toca algún rol en la conducción del Consejo Escolar? Después de la sesión preparatoria, quedé como primer vocal del cuerpo, donde bueno, vamos a acompañar en cada sesión y ver a partir de cuando se reanude el cuarto intermedio que establecimos después de la preparatoria, ver las comisiones que se van formando y desde ahí empezar a trabajar y ser parte de cada una de las comisiones que generan el trabajo diario del Consejo Escolar, ¿no? ¿Considerás que el Consejo Escolar va a dejar de ser noticia por su propio funcionamiento? Digo, después de la intervención, dos años sin sesiones, prácticamente sin sesiones. La idea, te vuelvo a reiterar, es fortalecer lo institucional, es poder, digamos, darle el ejercicio que se merece el cuerpo colegiado y darle la posibilidad a todos los sectores de poder ser escuchados y buscar, como te digo, la mejor solución para nuestros establecimientos educativos, que en definitiva es la comunidad de nuestro pueblo de Moreno en la que hace uso de esos espacios, ¿no? Gustavo, por último, contale a la comunidad de si venís de la docencia, ¿cómo llegas al Consejo Escolar? Yo soy profesor, atravesé diferentes espacios de responsabilidad dentro del sistema educativo. Fui director de un establecimiento educativo muchos años, pasé por la Secretaría del Nivel Secundario. Bueno, docente, dar clase en cada uno de los establecimientos que tuve la posibilidad en el distrito. Y bueno, hoy me encuentro con esta responsabilidad. Pero en el sistema educativo lo conocemos desde, en lo personal, desde todos los ámbitos. Vengo, digamos, del sistema educativo, más allá de la militancia política y social que hago hace muchos años. Soy docente, recibido en el Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno. Y desde ahí, bueno, siempre dedicarle a la docencia lo mejor en búsqueda de esa herramienta de transformación social que considero que es una de siempre de mis premisas. Ahí
Ahí escuchábamos lo que decía Gustavo Casal. Yo en el retorno se me cortaba el audio, no sé cómo salió al aire, se me moría totalmente el audio, así que no sabía en un momento si estábamos al aire o no. Ahí hablaba Gustavo Casal. Pero finalmente vamos a compartir la nota con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán. ¿Vuelve la normalidad del Consejo Escolar? ¿Vuelven las sesiones periódicas? ¿Se vuelve a trabajar con normalidad ahora que de los 10 consejeros escolares, 6 son del oficialismo, lo que asegura quórum propio? Bueno, de todo eso, más algunas obras, más la construcción de nuevas aulas, más la construcción de nuevos establecimientos educativos, estuvimos hablando con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno. He sido reelecta como presidenta del Consejo Escolar. Bueno, Beltrán, se llevó adelante la jura y la asunción de los consejeros escolares para este periodo a partir del 2021. A ver si se vuelve a una normalidad dentro del Consejo Escolar. Esa es la idea. Hola, es la idea. Creo que fue el espíritu de la sesión preparatoria de ayer. Hoy fue la, digamos, con la sesión en el protocolar, ¿no? Más con esta, lo emblemático de la entrega de diplomas y la jura, la invitación a las familias. La verdad, como lo dije recién, tuvimos una sesión preparatoria muy ordenada, muy respetuosa, en donde se pudo cumplir con lo que dice la reglamentación en cuanto a los pasos según el reglamento interno, y donde han asumido los consejeros y consejeras electas. Así que habíamos tenido una reunión previa dentro de lo que era la transición, y en esa reunión ya habíamos como organizado y proyectado un poco el trabajo que se viene, que hay por hacer y que ya se viene haciendo. Entonces, en el marco de lo que se viene haciendo, cómo seguir trabajando. Y esta vez con consejeras y consejeras que lo han dicho de sumarse para trabajar, para colaborar, para recorrer escuelas y para hacer también los relevamientos necesarios, que es tan grande en nuestro distrito, tenemos tantos edificios. Así que creemos que por fin vamos a poder cumplir con las sesiones que tiene que tener el cuerpo colegiado. Creemos que sí. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tienen que abordar? Porque hablaste de las cuestiones edilicias. Digo, el servicio alimentario escolar también. Por supuesto. Sí, sí, de hecho, tenemos que ya la semana que viene, no solo el relevamiento que hacemos y que nos llevamos mediante la Comisión de Infraestructura Distrital, que nos reunimos semanalmente para hacer todo un relevamiento de situación de infraestructura, sino que ahora tenemos que garantizar que para febrero todas las escuelas tengan las condiciones para implementar el servicio alimentario escolar. Ya in situ, con cocina. Con cocina, con gas habilitado, sí, sí, con agua, por supuesto. Y trabajando también en la urgencia, porque dentro de lo que uno va trabajando surgen otras emergentes que a veces hacen que la escuela se quede sin algún tipo de servicio. Así que es como una constante, el relevamiento de infraestructura es diario y la mantención de edificios es diario, es así. Así que ahora tenemos el relevamiento de auxiliares para garantizar que también, si se va a brindar el servicio alimentario escolar, la cantidad de auxiliares necesarios en las instituciones que tienen comedor, y lo edilicio que lo tenga también reglamentado y en condiciones para poder implementar el SAE. Hoy, ¿cómo está la cuestión de edilicia? ¿Todas las escuelas están en condiciones si tuvieran que abrir mañana para albergar a los chicos? Con gas sí, con gas tenemos, creo que quedan tres escuelas, eran 5 hasta hace una semana, ahora son 3 por cuestiones de habilitación nada más, de habilitación de obra de inspectores de la empresa y de inspectores de infraestructura. Sí, hay otros riesgos de inicio que trabajar, ¿por ejemplo? En todo lo que son techos, filtraciones, muchos problemas con, hay escuelas que tienen mucha cantidad de pozos, de cámaras sépticas en los patios que no funcionan, digo, eso también hay que rever. Y después sí estamos atendiendo, de hecho ha llegado ya un programa con un fondo muy importante que tiene que ver con la sustitución de vidrios, con la limpieza de canaletas, con todo lo que tiene que ver con filtraciones, coberturas de techos y pintura. Bueno, es un fondo que detalla y que hay que rendirlo antes de febrero justamente para que
se implemente en todo lo que es riesgo de inicio y no haya escuela con ningún tipo de problema que impida que se abra. La secundaria 32, ¿cuándo se inaugura? Mira, según lo que se está viendo y lo que se habla con obras públicas, que para febrero ya estaría, en marzo ya se haría la habilitación. Se espera que para el inicio de clases. ¿La primaria 83? La primaria 83 sigue con la cuestión de proyectos y relevamiento de arquitectos, de todo lo que tiene que ver con planeamiento. Así que todavía estamos en esa etapa y creemos avanzar ahora en la próxima reunión que tenemos. De hecho, tuvimos una reunión con Planeamiento de Nación en donde se vieron todas las necesidades de ampliaciones, y se habló del 83 también porque está justo en un lugar estratégico en donde no hay edificios. Así que hay que acelerar esa escuela, la reconstrucción, mejor dicho, cuanto antes. Habló de ampliaciones. ¿Qué proyecto hay? Los proyectos de ampliaciones ya los estuvimos trabajando desde hace varias semanas. Provincia va a implementar una nueva modalidad en reemplazo de lo que serían las aulas modulares. Si bien se están instalando aulas modulares para aquellas escuelas que tienen lista de espera y la matrícula con excedentes, ahora va a haber un programa que lo va a implementar Provincia a través del Consejo o a través de Obras Públicas del municipio en la construcción de aulas con un material... No es construcción en seco, pero es un material que es más avanzada la construcción, entonces va a implicar que se terminen más rápido las aulas y no tener que instalar tantas aulas modulares. Por lo tanto, no van a ser transitorias, ya quedarían fijas. Claro, quedarían aulas ya construidas. Sí. ¿Se conoce la cantidad? Y nosotros necesitamos un total de 44 hasta hace un mes atrás. 44 aulas modulares necesitábamos. Creemos que en esa base son las que hay que construir, pero vos sabés cómo es esto. Esto va creciendo demográficamente. El pasaje de escuelas privadas a estatales de matrícula también fue notable. Así que hasta ahora se siguen desdoblando grados. De hecho, hemos recibido la semana pasada notas de padres en donde nos informan la necesidad de poner, piden ellos las aulas modulares. Así que es una supervisión constante que hacemos. Estas 44 se suman a las que ya aulas modulares existentes, que serían reemplazadas, entiendo. En las aulas modulares que ya estaban, son las que ya están trabajando obras públicas en el programa de ampliaciones, que ya se está haciendo en varios edificios. Así que estas son nuevas, sí. Ya no. Escuelas nuevas, nuevos edificios. Escuelas nuevas, edificios, están aprobados dos obras de polos educativos. Una muy cercana que va a reemplazar la primaria 66 con secundaria 56, que es una escuela que ya no tiene lugar ni siquiera para aulas modulares, donde tenés a los auxiliares funcionando en el pasillo, a las preceptoras funcionando en el pasillo, y en esa escuela no hay lugar para edificar. ¿Eso es Francisco Álvarez? Claro, sí. Hay un terreno que está con las condiciones aptas, según Provincia, cuando fue elevado desde acá a través de obras y de la Secretaría de Educación, que queda unas 4 cuadras de ahí y estaría en condiciones en ese edificio para la construcción del nuevo edificio educativo. Y el otro polo educativo sería La Esperanza, en Cuartel Quinto, donde está la secundaria 27 y la primaria 72. Enfrente hay una plaza y después también hay lugar donde estaría la construcción que ya está aprobada. Escuelas que ya tienen aulas modulares, que ya no dan abasto ni con las aulas modulares ni con el edificio en sí para albergar la cantidad de niños. Una escuela que está al límite de Rodríguez también, y que de ahí también se suma mucha matrícula, porque Rodríguez está en casi las mismas condiciones que Moreno. ¿Y nuevas nuevas escuelas, digo, más allá de estos dos polos educativos que mencionaste? Ya está el proyecto para el CFE. Disculpame, sí. Cuando hablamos de polo educativo, ¿qué hablamos? Primaria y secundaria, y poder... En los casos en los que se pueda, que el edificio quede solamente para escuela primaria y secundaria tenga su edificio propio. Y en otros lugares donde haya espacio suficiente se va a construir la primaria y la secundaria con 6 aulas, pero donde den las condiciones, porque hay terrenos que han quedado que son muy chicos y que no están aprobados para esa construcción. Escuelas nuevas, está el proyecto también aprobado para el CFE, el Centro de Formación Laboral, que articula con 506,
y hay un proyecto en donde estaba el edificio viejo del 917, también en Cuartel Quinto, ya estaría aprobado el proyecto, ya lo hemos hablado con Secretaría de Infraestructura Escolar y con el municipio, también para que se inicien las obras el año que viene, y hay un proyecto también para la escuela 84 de Los Hornos, que ya quedó chica, y que se está proyectando la construcción de 6 aulas, posiblemente, no quiero decir que sea así, pero posiblemente en un terreno que está entre el jardín 964, que está en la esquina, y el edificio en sí del EP84, sí, porque bien, las aulas modulares está funcionando a la secundaria 85, y de hecho ya tiene secciones la primaria en esas aulas modulares. Así que también están en proyecto de construcción esas aulas. ¿El gran problema que están teniendo es la falta de predios? Claro. Lo que estuvimos hablando es que los terrenos que hay disponibles no cumplen los requisitos, que no encuadran dentro de los que estarían autorizados por planeamiento para la construcción. Entonces nos pasó con la secundaria básica 52, por ejemplo, que el terreno que existe no cumple las condiciones, pero entonces sí dijimos, bueno, este es el que hay, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede construir? Y de hecho es en lo que se está trabajando. Teniendo en cuenta ese terreno, bueno, se va a edificar de este modo como para también sustituir las necesidades que tiene la secundaria 52. ¿Y en otro punto de Moreno? Y hay muchos que están pidiendo de acá de Moreno Centro, también nos piden porque quedan sin lugares. El centro es el más por ahí complicado en donde no se encuentran terrenos. De hecho, si bien sabemos que nosotros no tenemos injerencia, la secundaria politécnica que depende de la Universidad de Moreno también, un grupo de familias se acercó muy respetuosamente al Consejo Escolar para pedir aulas modulares y edificio propio. Y también nos pasa con las escuelas lindantes, ¿no? La EP1, la que con... Bueno, ahí se hicieron ampliaciones en la secundaria 39, que comparten edificios. Pero la EP4, digo, la secundaria 16 también se está pensando en convertir tal vez en un anexo. Digo, hay muchísimo que ampliar. Y a veces falta el lugar. ¿La secundaria 37? La secundaria 37 hasta ahora sigue funcionando en el edificio donde está. Y estaba medio ahí, como todavía no estaba asegurado el edificio, el terreno donde se iba a realizar la construcción del nuevo edificio. Hay como una falta de criterio, faltas de decisiones, una cuestión así. Pero hasta el momento sigue funcionando ahí, va el año que viene también. Último tema, ¿cómo quedaron las funciones dentro del Consejo Escolar? Bueno, obviamente que fuiste reelecta como presidenta, pero ¿cómo quedó conformado? Quedó conformado, bueno, Nair y yo reelectos, Nair sigue siendo el tesorero, la presidenta, María asume ahora como vicepresidenta, consejera escolar como vicepresidenta, Gisela Paso, secretaria del cuerpo del Consejo Escolar, Gustavo Casal como primer vocal. Segunda vocal Carla, tercera Silvina Pérez y cuarto, Carlos Lana, él mismo decidió ser el último, así que en cuarto lugar, Abel Quiroz. Sí. ¿Y las funciones de infraestructura y todo lo demás, cómo se define eso? Las áreas las vamos a definir el lunes. Pasamos a un cuarto, no nombré a Valeria, que también asumió, Valeria Ferreira. Así que pasamos a un cuarto intermedio y el lunes volvemos a retomar el cuarto intermedio en la sesión y ahí definimos bajo acta las áreas y las comisiones. Bueno, ahí compartíamos lo que nos decía Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, el gran problema que hay en las zonas céntricas de distintas localidades que hay en el partido de Moreno, es la falta de espacios y la gran demanda que hay de instituciones educativas. La ampliación en los barrios puede resolver la presión que hay sobre las escuelas céntricas, pero también hay que resolver las cuestiones de las escuelas céntricas, y no hay espacios. Pienso, por ejemplo, en la primaria número 3, si hay que ampliarla, la única manera es tomar parte del patio. No hay otra manera de crear más aulas. Es todo un tema. Bueno, lo que decía Sonia Beltrán, digo, se van avanzando, el IDUAR está trabajando, porque eso también me lo había dicho en su momento el responsable del IDUAR,
Federico Aliaga, que estaban analizando distintos predios para la construcción de establecimientos educativos. Esperemos que el Consejo Escolar deje de ser noticia por su funcionamiento. Es una vergüenza realmente que no hayan podido sesionar, o casi no hayan podido sesionar durante 2 años, que esté prácticamente paralizado, y que vuelva medianamente a la normalidad y que se le dé un pulso a una gran demanda que tienen los chicos morenenses, como es la educación. Vamos a ir despidiéndonos, nos quedan mensajes acá. La amiga Nidia Luz Soto, ¿volvió Nidia ya? Sin importar su ideología política, Gustavo Casal es una excelente persona, con un nivel de respeto a todo tipo de trabajador. Ese es el Gustavo que recuerdo con cariño, Dios lo guíe en esta nueva etapa. Felicitaciones, se refiere mi amiga Nidia a Gustavo Casal, que asumió como consejero escolar del Frente de Todos. Néstor Eduardo Botazzi dice, lo que voten izquierda sepa que van a pagar más impuestos y con sus reglas aumentarán el desempleo. Van a aumentar más derechos a los trabajadores hasta ahogar definitivamente a los privados y terminen todos trabajando para el Estado. Le falta decir viva Cuba y nos vamos todos los emprendedores. Opinión de Néstor Botazzi. Teresa Miles, y sinceramente son una vergüenza y los inspectores peores, pónganse a trabajar, Teresa Milesi, sin filtro. Vamos a despedirnos, creo que en WhatsApp del canal no hubo más mensajes, a ver, no hay más mensajes, así que nos vamos a ir despidiendo. Federico Martincito, te dije que no iba a volver, así que se cumplió mi predicción, no soy Nostradamus, casi, así que nos reencontramos mañana con mucha más información, no se pierda el noticiero de mañana que tenemos una noticia de impacto que estamos en estos momentos trabajando, está editando Armaño y demás, así que mañana lo vamos a estar compartiendo. Noticia gancho para mañana, no se pierda el noticiero. Gracias Federico, gracias a Martincito por su presencia etérea. Nos vamos a despedir, nos reencontramos mañana, que pasen un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.